Thank you very much. Hello. I would like to thank you very much for the chance you giving to us in order to discuss and to talk together about what's really going on in Greece, and not what the media and the press presenting about the austerity or about the success story of the Troika implementation in Greece. Maybe today we don't exchange so much nice information on each other, and maybe in first hand we think that everything is really pessimistic. But from my speech, I would like also to give you the optimistic side. And this is mostly how the people in Greece start to react and how to organize themselves against this austerity. First of all, I would like to start saying that, because also, Prim, you mentioned about if financial crisis is an earthquake and if Greece is finally the mirror of every country in Europe, we strongly believe that the financial crisis and austerity implementation that the Troika violently implicates applies to every country is not a natural disaster, and it's a political choice. Financial crisis is a fact. It exists. But the way you choose to act against it, it's a political choice. So in Greece, we think that all these austerity measures is just it's also a good excuse in order to make some changes in the public sector, in order to imply the whole neoliberalism also in economy and society. So as you may know, the last 3 years, Greece is under under Troika and under two memoranda, and the impact, it's really strong in every aspect of everyday life, also in a political, in a social, and also in a humanitarian level. Just to give you some facts, the last 3 years, the unemployment, it's in 27%, the officially unemployment. So 1.5 million people are getting unemployed. And this percentage for the youth is between 55 and 62. So youth is the main victims of this implementation. During the last year, only in 2012, 300,050 people, they lost their jobs. 60,000 business closed, and 30,000 people lose their jobs every month. Besides that, we have 2 million workers that are unpaid between 2 and 5 months. So I speak about the precarity, but also thousands of people, they are not considered like unemployed, but maybe they have a job for 1 or 2 days per week. This is something. This is very common. The basic salary from 800 euros, that it was even small just to live in, because the cost of life is quite high. From 800 euros, it went to 560 euros. It means that nobody can live alone anymore or to have a normal life like it used to be. So imagine what's the change of the life, especially for youth, that they are forced to go back and live in their homes. During that, the same time, the pensions of our fathers and our mothers, they have cut until 50%. The same moment, we have that over 2 million people are living under poverty line. And imagine that all these changes are happening in Greece in the last 3 years. So it becomes so radically and so violently, so the society was not prepared for something like this. The same moment, the health system and the education system is collapsed. I mean that in Greece, when you are unemployed,
you don't have access also in a primary hospital for the primary assistance, let's say. You don't have access to hospital. And the same moment, they try to minimize the public sector. So many, many schools, they're getting closed. So it means more unemployment for teachers. Six of the biggest hospitals only in Athens, they got closed. And also we start to have the housing problems, and the evictions will start. As I know, also you have the same experience with the banks, that the people, they have no money to pay back their loans. This is just some indicators, what's really going on and what is the impact in Greece. Some researchers and some doctors also, that they were working in NGOs all over the world, they say about Greece that it's like a country that went out from a war. So we have a humanitarian crisis countries and cities, they have this impact like they are out of a war. But we are in a peace period. Yeah, the optimistic thing of this impact, it's that the people, the last 3 years, they start to react, and they start to react in a creative way. Only the last year we had 20 general strikes and 248 strikes in every field. So it means that even though the syndicates were more underestimated, and the people the last years during the 90s and in 2000, they didn't participate so much, we saw that the last year the people again start to be active in working struggles. But the same moment, and this is something quite new, is that the last 3 years after the square movement that happened in 2011, so many, many people that they were not into a political action before, they just step out of their homes and they say, we had enough. Maybe they didn't know exactly what they want at that time, but for sure they knew what they don't want, and they didn't want to live anymore like this. So from there it started a social movement, and it was something different. It was not organized by a political party, and it was not organized from syndicates. Even though the highlights of these square movements, it was during the big general strikes. So after this movement start to decentralized, we start to have self-organized groups in the neighborhoods. The same time you have civil disobedience movement, like the movement against the road tolls. Because in Greece, every 5 kilometers when you go out of the city, you have road tolls. So you had a movement against that, or against the tax property. The last 2 years, into the electricity bill, they add another tax, a tax property. So when you couldn't afford to pay this tax, you had electricity cut. Imagine how many houses they are in a situation with no electricity. And before 2 years, they just had a like normal life. So it was again something very violent, and nobody expected that he or she will be the next one. So again, for that, we had a movement. So the people, they were protect the houses with barricades, with their own bodies, in order to prevent the electricity cut. But also many electricians that they were into the movement, they were reconnected it. This is just an example of the civil disobedience. Let's go back to the self-organization in the neighborhoods. The impact on the crisis was so hard, so people had no access to health, to hospital, to first aid. But also, we could see that they had not even access to food
supplies like they had before. It was very common that in schools, children, they were students, they would get to lose their senses because of lack of food. And that was something hidden. Nobody knew it. For example, we were always telling them, but come on, look at what is the success story. People are searching food from the rubbish, and the state were accusing us that we over-exaggerate and the situation is not so hard, come on. But finally, the teachers, they make it a really big issue because they couldn't make any kind of lesson because the students were not, they didn't get enough food anymore. So they start to get self-organized groups in every neighborhood that they were working with assemblies every week, exactly like in Sintagma Square, with direct democracy, and they were open to everybody that they would like to participate. The main goal, it was to serve practical solidarity to the people in need in specific fields. For example, in the field of health, so they create social clinics with volunteers and social pharmacies. In a field of education, they start to create supplementary evening lessons together with the school. Also in the field of food, they start to create food banks, but also soup kitchens, like collective kitchens, but also the without middlemen markets. They were bringing together the producers with the customers directly without mediators. The same moment, time banks, exchange of time for services and knowledge, they were created in every neighborhood. But also many COPs on social economy and alternative economy cooperatives. The same time, some other networks, they start to give legal support, especially to the people that they couldn't afford to pay their loans anymore, but also to migrants as well. So all these structures, they have a political concept. They are totally separate themselves from the philanthropy that church used to do or what NGOs do. They don't criticize it, but they just do something different. They also try to transfer the political concept that, okay, the solidarity structures are here in order that we'll be close to each other to create new social bonds, to stand up in order to fight back. Okay, it was not something would like to make a social clinic to replace, let's say, the hospital. They know they can't and they don't want. So the same time they give an urgent help to the people that they can't afford to pay a doctor, for example, but the same time they mobilize the same people to ask for a health for all, for public health for all. The same happened with education. So these structures, the first thing they do is to give urgent support to the people in need, but the most important is to mobilize them in order not to be the victims of the fascist ideas that when you are marginalized, when you are not connected with a social network, you are more vulnerable to this fascist ideas, ideology, practice. And in Greece, it's something really important because the new fascist, new Nazist Golden Dawn party, it's quite strong. It's around 12% in a society which Greek society traditional fought against fascism and Nazism. So this is something really, really crucial we need to face. But also they make like a practical solidarity and they give meaning to the slogan, nobody will be alone in the crisis. They try to make people understand which is the fault, what's happening in Greek society, why you don't have a job, why you don't have the basics to live. It's not like a natural disaster happened, or it's not like migrants' fault, because, you know, state and government, they try to find the easy victims, like always. And in order to fight back,
in order to be in a collective and to support also the working struggles, to support the strikes in order to resist back. So the most of the solidarity structures, they are organized through the triptych, self-organize, resist, and fight back in order to change the political system, because we think that okay, maybe the people, they understand that okay, we need some changes ideologically, but also you need to be close to each other to create solidarity bonds. So this is mostly what's happening with solidarity structures. When we discuss, of course, we can say more things. Now, the role of Solidarity for All is that we try to connect all these solidarity structures that all over Greece, because there are more than 250 in all fields. We don't represent them. We just give an open space to discuss, to exchange experiences, because, for example, there is a social clinic in Thessaloniki in the north, and want to give experience to a solidarity clinic in Creta. So not to start the whole procedure from zero, because there is some experience. The other thing we do is to facilitate them in their own activities. They took their own decision. We don't intervene in their decisions. We don't coordinate them. We give them coordinating tools, okay, just to facilitate them. For example, the social pharmacies, they exchange medicines. For them, we create in our platform a list of medicines, so all the social pharmacies, they can have access to it. The other thing we do is we make them more visible. We make visible to the whole Greek society that the same moment that the state and the government destroys health, destroys education, destroys the jobs, the same moment there are people that they create. They create the social clinics, they create their own networks. Okay, and also to make it visible and not be something marginalized. It's not something a center or a group of people for alternative way of living, they decide to do something different. This is very important, of course, and it's still going on. But now it's also a real need. There is the need together with, but you organize differently in order to have some cells of the new world that you want now, a world without exploitation, without racism, without capitalism, and you create new society now without having the big political change. So all these structures, there are cells of the new way of organized people's life, like self-organization, of the future society we all need. I don't know if I have more time to say more things. You cannot decide. It's okay? I'm okay? Okay, so into the discussion we can say more, thank you. Buenas tardes, gracias por la invitación, por el Ayuntamiento de San Sebastián Donostia. Un honor y orgullo para nosotros estar aquí con ustedes en este territorio tan luchador y pidiendo siempre su independencia y su autodeterminación en todos los sectores de la vida. Gracias de todo. Estamos viviendo en una época que yo estoy de acuerdo con este mucho, que ya se acabó la promesa capitalista. La promesa capitalista que es una hegemonía de la felicidad, el consumismo y el desarrollo incesable en cualquier cosa, no sin preguntarnos a nosotros nunca cómo, por qué y para qué. Y los mismos lo dicen, que su promesa se ha acabado. Nadie lo dice que el capitalismo está bien, que vive, que no puede regalar alegría, felicidad. Ninguno, ni un político, ni un industrio, ni un burgués. También vemos que todos los mecanismos del pasado, el mecanismo político-social de incorporación social, partido, organización, iglesia y así, tienen su problema y no pueden expresar ningún conjunto social masivo.
Mm-hmm. Y esto es a favor de nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos aquí, creo, para buscar la esperanza. Y por eso venimos nosotros, para hablar con ustedes y encontrarla juntos. ¿Eh? Porque eso es esa es la manera que debemos hacer, encontrar la esperanza y la manera de realizarlo juntos, ¿no? Porque no hay ningún camino ahora para salvarnos. Yo creo que hay muchos puestos para cada uno puede ver el sol. ¿Eh? Y esto es bueno y fácil para nosotros. Así decimos que saliendo de los sismos de las últimas épocas, los sismos de ideologías, que bueno, jugaron un papel importante hasta un cierto tiempo, hablamos de la ideología de la resistencia de los de abajo, ¿no? Y las ideologías de la arriba. Uh-huh. Estamos en un punto que creo que la gente puede pensar libre para construir algo mejor, o por lo menos para defender lo que ha ganado durante los tantos décadas de resistencia, ¿no? Los derechos humanos, laborales, todo, todo, ¿no? Lo debemos defender, ¿no? Y siguiendo, construir nuestro mundo mejor. Y los dos juntos, no hay alguna prioridad, algo está más arriba, algo más abajo, no. No tenemos que hacer eso, ¿no? Y la gente se aburre cuando le dices que primero tienes que hacer eso, después el otro, se aburre, no quiere. ¿Eh? Quiere ser participante en los hechos de construir la vida, ¿no? Y no votante o que te da el derecho para hacerlo tú, para él, ¿no? Porque también lo cree, lo han hecho otra gente al pasado. Revolucionar, ideologías, muchas cosas. Y llegamos a este punto mal todos, ¿no? Así, escapando el pensamiento de la gente de los sismos y de las ideologías del pasado, eso que decimos la temporada y la época tradicional. ¿Y qué significa? ¿Por qué lo hicimos eso? Porque como cada ideología tenía que tener una estructura estricta, que nadie podía cambiarla, ¿no? La promesa, el paraíso, la vida sin clase, la una vida mejor, la promesa y el sacrificio que lo pedía de sus afiliados, sus miembros, ¿no? Que tienes que sacrificarse, ¿no? Para un mundo mejor, ¿no? Cosas prestadas, por supuesto, por el religiosismo de la izquierda, ¿no? Que existe y que todos lo tenemos, ¿no? Como miembros que queremos cambiar el mundo, ¿no? Y la vanguardia también, ¿no? El que interpreta la ideología y la traduce, quiere la estructura, la promesa y quiere que alguien sea la vanguardia. Y si alguien no quiere, no le deja entrar, ¿no? Y la vanguardia tiene el derecho de hacer todo lo que quiere. No solamente para cambiar el mundo, para también represionar al que no quiere de esta manera, ¿no? La vanguardia. Uh-huh. Y el objetivo revolucionario, otro. Esos son los sustantivos de la ideología. Y que creo que estas cosas ahora no pueden dar nada a la gente y están fuera del fuego, que existe en la sociedad. Y hablo del ideísmo de las ideologías y no hablo de las ideas, porque no sé, yo estoy de acuerdo con la heterogeneidad que surge de los problemas que sufrimos todos en Grecia, en Euskal Herria, en todo el mundo, de la crisis del sistema. Y hablamos de una crisis del sistema y no una crisis económica, porque yo pienso que la economía es un parte del sistema y no es tanto la economía que sufre la gente, pero sufre de todo, ¿no? En este sentido, pues, y durante las movilizaciones, la resistencia en Grecia contra la Troika, el gobierno griego también, y todas las estructuras de represión, podemos decir que estamos ejerciendo a nivel experimental y no macrosocial, eso que decimos economía social y alternativa, o economía justa, o economía para los abajo, y cualquier adjetivo que cada uno puede poner, ¿no? Para que sea la palabra más entendida y mejor dicha, ¿no? Esta, pues, economía se funda en los principios de libre asociación, el apoyo mutuo y la propiedad colectiva. No solo pretendemos buscar medios de subsistencia para unos pocos y pocas privilegiados. No queremos volver a construir las comunidades de la media época para unos, ni simple mejoras de las condiciones de la explotación, sino que aspiramos a construir estructuras económicas que sostienen e impulsen una transformación social integral, sin una vanguardia, una promesa, una estructura y un sacrificio innecesario, ¿no? Pero integral, todos, ¿cómo podemos? De manera que podemos, ¿no? Algo con otra velocidad, algo poco, algo participando, algo dando más de tu vida, ¿no? Y esta transformación social integrada, eso es importante, ¿no? Porque no es lo que hace la iglesia con la caridad, otra cosa con la caritas, otra cosa la iglesia, la verdad, otra la nuestra, ¿no? Totalmente diferente, nadie lo puede mezclar, no tiene que ver, ¿no?
solo alguien con un mala intención puede mezclar la resistencia del mundo que construimos en la economía nuestra con el eso de la caritas, ¿no? Y esto debe permitir la extensión de esta economía social. Y la idea de esta economía social, cómo la ejerce la gente, debe permitir que sea fácil para que le reproduce la sociedad, ¿no? Que sea fácil, ¿no? Ni tener algún especial o algún secretario de dicha parte de economía para que los enseñe, ¿no? Que la gente lo mismo, lo extienden, la extensión de esta autogestión generalizada entre la sociedad y a toda la sociedad. Y creo que es fácil hacerlo. Lo que falta es que la gente tiene que tomar la decisión, pero una decisión seria, y realizarla. Si quieres tomar la decisión y no la vas a realizar, seguro que un otro va a realizarla para ti, ¿no? Claro que puede hacerla hasta un punto, que puede hacerla con sentido positivo, ¿no? Pero creo que la misma gente tiene que ser los que la deciden y la realizan, ¿no? Sin tener prisa. Esta, pues, economía es algo que quiere romper el sistema y no reformarlo. Y lo puede hacer y lo está intentando, ¿no? Así no buscan la gente que participan en esto ser asistencialistas, sino combatir la precariedad, la exclusión social de manera horizontalmente y construir alternativas al capitalismo. Porque, no sé, yo creo personalmente que no estamos en la época del asalto a la Bastilla o al Palacio del Invierno, aunque si estuviese, si hubiese estuvido, hubiésemos estado, ¿no? Estábamos en nuestra casa hablando. Y el otro papel importante que juega estos experimentos de economía social es que es con la gente, creo, la única y la última solución para poder compositar el tejido social que no existe, porque el capitalismo anda sin mandar todo el tejido social, no existe el sentido social, el común, comunitario, ¿no? Independientemente de cómo lo entiende cada uno en cada diferente parte del mundo, porque no hay que ser un sentido del comunitario y del sentido social, ¿no? No es necesario, ¿no? Y esta variedad de ese sentido nos puede darle el derecho de construir encontrar otras maneras para la economía social y alternativa. Así como dice Agamben, que me gusta mucho prestar un dicho que dice Agamben, que el estado de bienestar se ha acabado y ha venido el estado de seguridad, que ustedes lo han vivido aquí muchos años, ¿no? Un muy dura seguridad, ¿no? A pretexto de la lucha que la gente aquí luchaba tantos años, y ha venido el estado de excepción y de exclusión de masiva gente cándida, y eso en Grecia lo vemos en la calle, ¿no? Y de nuestros amigos que emigran frecuentemente a otros países para encontrar trabajo. Y también el lenguaje del poder, es el lenguaje del poder que lo tenemos que cambiar, o mejor, desmantelar su manera de construir el lenguaje de poder, ¿no? Porque el lenguaje de poder desvalía a la gente y descalifica nuestro intento de hacer algo alternativo. En ese sentido, pues, hay ejemplos, y en mi ciudad de Salónica también, bastante importantes, y quiero referírselos a ustedes. Bueno, el consultorio social que está en Grecia, en Salónica, en lo que trabajan gente del sector de salud, pero también otra gente que no son ni médicos ni doctores, y ayudan este consultorio social. Ese consultorio social mantiene un almacén de medicamentos, de más de 40.000 medicamentos, en los que la gente, mucha persona de la comunidad lo ayudan, asamblea de vecinos, pequeños grupos, amigos, dan medicamentos al consultorio social. Organizan diferentes actividades políticas, conciertos, para agrupar el dinero para que lo tengan. Este año querían ellos hacer querían comprar vacunas para vacunar a los niños, porque tenían esta falta. También querían comprar inyecciones para los de diabetes. ¿Sabéis por qué toda esta gente se excluye de la sanidad pública? ¿No? ¿Por qué no tienen trabajo? ¿Por qué no trabajan pero no les dan el seguro social? ¿No? Ese consultorio social, su primera idea surgió de la lucha de los 300, no de los 300 de Leonides, de los 300 inmigrantes que hicieron una huelga de hambre de 2000 pidiendo algo muy normal, papeles, nada más. Este grupo de médicos asistía a los 300 durante su huelga de hambre y después ellos decidieron formar un sitio para darle solidaridad fija. En los primeros años, los inmigrantes eran más los pacientes que iban a tener la asistencia, pero ahora son los griegos, ¿no?
También las asambleas de vecinos que existen en Salónica juegan un papel importante en este, construyendo esta, esta economía alternativa en su, reconstruyendo el tejido social, aunque podemos decir que después de la represión que sufrieron las, el movimiento de las plazas, el indignado conocido, ahora no están, no están tan masivos y no tienen el poder que tenían antes, ¿no? Y ese es un error y problema para nosotros, la asamblea de vecinos, que debe ser más fuerte y así. También hay muchos centros político-culturales ocupados o con alquiler, de diferente tamaño, pequeño, grande, de joven o de otra gente, en las que ofrecen un montón de cosas. Algunos hacen clases paralelas, clases de griego para los inmigrantes, ayudan a los jóvenes porque, para resolver su problema, también tienen talleres de cultura, de pintura, pequeños emisores que emiten por el internet y comedores donde puede alguien comer y a veces sin pagar cuando no tiene dinero, ¿no? También han hecho, se están colaborando mucho con unos territorios que están en dos cuarteles del ejército abandonados en los que han ocupado gente y los cultivan con biológicos, con semillas que los renuevan ellos, biológico, y ellos dan parte de su producción a los centros comerciales para que cocinen a la gente, ¿no? Y así, eso es un ejemplo muy fácil de economía, ¿no? Sin dinero. Bueno, a veces alguien necesita algo, algo de dinero, le dan, por ejemplo, para que paga su gasto, ¿no? Es algo, eso es inoficial, pero es algo muy bueno, ¿no? Esos cuarteles del ejército están abandonados, el ejército no tenía nada de hacerlos. Y el Estado también no puede usarlos, no da dinero a los municipios para que los usen. El municipio no tiene otro fondo económico. Y así, el problema, el único que lo puede resolver es el pueblo. Si el pueblo no lo va a resolver, este territorio de cuartel, después de dos o tres meses, va a estar lleno de hierba. Lleno de hierba. Y nadie lo va a cortar, nadie. Porque no le importa, ¿no? Y este ejemplo es un muy buen ejemplo del espacio que existe en la sociedad entre el privado y el social. El privado, hablamos del capital privado, las multinacionales y todo eso, ¿no? Y el otro es del Estado. Y ni el capital privado ni el Estado, y el capital del Estado también, no pueden cumplir esas necesidades. Lo abandonan todo, ¿no? El espacio público, la enseñanza, no pueden. Y nosotros tenemos que aprovechar este espacio para ocuparlo, entre semillas o no, ¿no? Y para realizar nuestra propuesta. Bueno, también otra parte de la economía local son pequeñas cooperativas que existen en Grecia, como restaurantes, cafés, editoriales. Bueno, la verdad es que la gente apenas logran el dinero para pagar sus cuentas y los gastos que tienen en la casa o ir al supermercado. Pero lo hacen con mucha esperanza, lo quieren, todo eso es organizado, los precios son muy baratos y creo que están en un camino muy bueno y nos pueden inspirar. Otras redes de trabajo que han aparecido en Grecia durante la crisis y también surgiendo por la resistencia de la gente son redes de intercambio de trabajo, de cualquier tipo de trabajo, sin dinero o con moneda imaginaria. En Volos, entonces de Volos, la red que existe es el más amplio y el más fuerte. Me parece que hasta ahora están 6.000 inscritos, no estoy muy de acuerdo, está lejos Volos de Salónica. En Salónica, en mi ciudad, hay tres meseros que han organizado una red de ellos de intercambio. Yo también estoy aquí. Y ofreciendo lo que conozco, funciona muy bien, aunque está en un nivel de experimentación, ¿no? Pero que creo que es algo bueno, lo pueden hacer, pueden descubrir bastante de su necesidad, ¿no? Y sí, con la moneda imaginaria, su moneda es imaginaria, ¿no? Se llama kino, mutuo, kino son los minúsculos de la palabra, no es una moneda formal, reconocida por el Estado o por alguna institución, ¿no? En esta familia pertenecen muy bien y con mucho respecto a los mercados abiertos que existen, mercados abiertos que venden la gente sus cosas, productores, agricultura, todo, sin intermediarios. Así los precios son muy baratos, sabes qué produce, la mayoría de ellos tienen productos biológicos. En los barrios de Salónica tienen lugar dos veces al mes. Es constante. El municipio quería perseguirlos, quería legalizarlos, porque la verdad es que es ilegal lo que hacen, no tienen ni permiso ni nada, nada, ¿no? Y ocupan el territorio, pero bueno, un territorio que es vacío, está vacío, no ocupan algún territorio donde sucede algún hecho o algo, ¿no? Y la gente que lo visita son muchos, echan los intermediarios, que es algo muy bueno.
Y se conocen entre sí, ¿no? Y este mercado abierto con la gente que cultivan en los cuarteles del ejército hoy, pero en otros sitios abandonados mañana. Cualquier, ¿no? Porque hay mucho terreno abandonado. No sabemos ni el propietario quién es, ni algunos propietarios no les importa dónde está y quién lo hace, ¿no? Y los sedes de trabajo de intercambio con moneda, imaginario o no, pueden verdaderamente formar algo muy bueno y muy fuerte en la ciudad de Salónica, ¿no? Y en las partes de Grecia. También hay gente que cultiva y regalan semillas biológicas. Hay una red muy importante que se llama Pelitis, hay otros más pequeños agricultores, gente de movimiento, que te dan a dichas fechas, hacen encuentros, te dan semillas, te dicen cómo puedes reproducir las semillas tú, la biológica, cómo puedes entender la semilla, si es transgénica o no. Y hacen seminarios, hacen festivales de biología, de artesanía, de todo, ¿no? Algo muy bueno, ¿no? Y no, solo, no poco alternativo y muy masivo, que lo visitan las familias con concierto, también presentaciones de libro y eso. Ese pensamiento de estos pequeños ejemplos que no pueden decir a nadie que forma parte de una sociedad preevolucionaria, pero creo que esas pequeñas semillas pueden ayudarnos para seguir, se basan mucho en un libro muy bonito que leí hace un año, La defensa del decrecimiento, de Carlos Taibo, que me parece que es muy importante, ese del decrecimiento, que eso queremos nosotros, ¿no? Porque también a nivel de conciencia, ¿qué es la alegría que nos da eso? Que por primera vez en nuestra vida tenemos que preguntarnos, todos, reflexionarnos, no preguntarnos solamente entre nosotros, mirando el espejo, entre nosotros, nuestros amigos, reflexionando y preguntando ¿qué? Preguntando ¿qué producimos? ¿Qué producíamos? ¿Por qué? ¿Cómo lo producíamos? ¿Y para qué? ¿Y si eso nos daba felicidad? ¿O no? Si era inútil y nos daba una vanidad. ¿Qué consumimos? Y también cómo, por qué, con quién y para qué. ¿Y quién lo produce? Por ejemplo, ¿por qué tenemos que consumir hoy en día? No solamente porque no tenemos dinero y el económico es algo que se nota muy fácil de la crisis. El otro tienes que pensar por qué el capitalismo que tiene. El económico es algo muy fácil. No es que sea muy fácil pensar, ¿por qué tengo que comprar este de esta multinacional en donde trabajan niños en China o que es vacío? ¿Por qué? ¿Para estar en una moda? ¿De qué? ¿Qué me da una moda? ¿No? Y estos pequeños ejemplos de economía alternativa lo provocan, ¿no? Y son preguntas y reflexionamiento bueno, ¿no? Que nos puede ayudar. Tenéis que saber que los municipios, en Salónica y en Grecia también, algunos hace poco tiempo, hace creo que desde septiembre, que poco a poco adoptan algunas de esas prácticas. Adoptan. Quieren también ellos en las bibliotecas, que bueno, algunas poca gente van, algunas muchos, quieren que enseñan también ellos aquí idiomas para la gente, enseñanza suplementaria para los alumnos que van a la escuela. Yo, como sabes, en la escuela no tienen ahora muchos maestros, han despedido muchos maestros, han reducido el horario de clase, han quitado muchas especialidades y cursos de las escuelas, todo a causa del nombre de que no tenemos dinero, que sabes, las medidas que el Fondo Monetario Internacional impide y plantea en Grecia. Y sí, lo quieren adoptar eso, ¿no? Y yo creo que es bueno que lo adopten. Pero bueno, sé muy bien que lo quieren también asimilarlo, ¿no? Y después presentarlo, que mira, lo hacemos nosotros, ¿no? Porque el año pasado el municipio de Salónica quiso ilegalizar y perseguir el mercado abierto, los intermediarios que tenía lugar en la plaza más central de Salónica, en el centro, ¿no? Y no pudo. Y el Estado también, ¿no? Quiere perseguir y legalizar todo eso y busca. ¿Por qué no cortan receta? ¿Por qué no tienen licencia? ¿Por qué no pidieron permiso por las autoridades? Buscan pueden encontrar cualquier pretexto para represionarlo. Y la represión siempre es una arma, ¿no? Para el poder, para el capitalismo, para represionarlo, ¿no? Y en ese sentido nos unimos todos esos movimientos, ¿no? Para resistir. Y también desalojan lo ocupado. O es centro social, o es casa que vive en gente, o ocupado territorio, lo desalojan, ¿no? Hasta desde el febrero pasado, si me acuerdo bien, hasta ahora han desalojado 20 edificios, ¿no? Más de cultura alternativa de jóvenes, ¿no? Pero han desalojado también la única ocupa en Grecia, en Salónica, que le hicieron en noviembre de 2012 inmigrantes y gente que vivía en la calle, le desalojaron 5 días antes la Navidad. La desalojó una secta de la iglesia que se llama las Hermanas de Piedad, que tiene como en Brasil, eso lo vi muy bien, sí.
llegaron desde Brasil los representantes abogados de esta secta, las hermanas de Piedad, sí, para que dicen la policía que les desaloja. Un edificio abandonado, destrozado por los mismos propietarios para que toman el dinero beneficio para reconstruirlo, ¿no? Para el banco tomar un préstamo más con mejores condiciones. Y esta parte es el desalojo de las ocupas que existe. El otro que usan mucho el Estado para estos ejemplos de una economía alternativa y más para otras luchas que se están extendiendo en Grecia, es la teoría de los dos extremos. En la sociedad existen dos extremos, uno es la ultraderecha, el fascismo, y el otro son la gente que están resistiendo, toda la resistencia, ¿no? Y ahora quieren, después de un pequeño, lo que ha sucedido con los detenidos de unos parlamentistas de Almacén Dorado, que me parece que estáis muy bien enterados de esta campaña que hicieron contra el Almacén Dorado, y ahora quieren ocuparse con ese movimiento. En el otro extremo, que según ellos existe, en primer lugar está el movimiento contra la extracción del oro en las montañas de Jalkidiki. La provincia de Jalkidiki es una provincia al lado de Tesalónica, la nuestra, al norte. Es una provincia que, no sé si conocéis, tiene muy buena mar, tiene tres piernas geográficamente. Está compuesta de tres piernas. La tercera es la sangrada de la Iglesia Ortodoxa, que a las mujeres no les permite entrar. Después de esta parte, que está casi al mitad de la pierna, están los pueblos que no quieren la extracción del oro. Desde la época de Aristóteles, ahí había mucho oro, ¿no? El Estado ha dado el derecho a un capitalista muy multirico de Grecia con una empresa canadiense de formar una empresa para extraer el oro. Y esta extracción significa una destrucción y contaminación inmensa, no solamente de esta parte, de la tercera pierna que están, pero de toda la Jalkidiki. Van a desaparecer casi las montañas, porque sabéis, ellos quitando el oro, quitan todos los sustantivos que están en la montaña, usándolo de diferente propósito, ¿no? Y también contaminar el agua, y hablamos del agua de la montaña, algo agua natural, ¿no? Que da vida en el cultivo de los animales, en el miel, en todo, y en la misma persona. Y esta lucha de ellos es muy dura, y ellos, el Estado, la última semana invitó 27 personas, 24 de los pueblos y 4 solidarios de la ciudad de Salónica, porque en esta lucha hay mucha solidaridad de la gente. Han hecho manifestaciones en cada ciudad, charlas, discurso, siempre a favor del decrecimiento, siempre, que lo vemos ahora y lo queremos, no queremos el desarrollo pleno, nos parece aburrido y no nos puede dar nada. Y les acusan a ellos como grupo militar, como organización criminal. ¿Qué es jurídicamente la organización criminal? Es una transformación de los conocidos leyes antiterroristas. Eso es. A veces usar eso porque se nota muy duro y muy fuerte para unos campesinos y unas personas que viven ahí pescando y viviendo con la vaca y con lo solidario, que socializan con ese movimiento sin tener ningún propio ni político interés. Les acusan como grupo, como organización criminal, ¿no? Y de acusaciones muy altas, ¿no? Y de muchos años de presión. Es la misma acusación que acusan al Almacén Dorado. Lo mismo, ¿no? Y la pasada semana, todas las comisiones de solidaridad del urbano, de los pueblos, y así organizaron un concierto en uno de los ex cuarteles donde cultivamos las cosas con semillas biológicas, donde, según ellos, cortaron 37.000 entradas. Entonces, se agruparon más de 37.000 personas para cantar con la gente contra la extracción del oro. Otras dos luchas que quiero referirme en este debate, y voy a cerrar, es la lucha contra la privatización del agua. Según la Troicana, tenemos que privatizar casi todo en Grecia, ¿no? Y venderlo, como islas, ríos, todo lo que tiene un título lo tienen que vender en precios muy buenos para los ricos, ¿no? La lucha contra la privatización de agua es también una lucha muy importante, dura casi 4 años. El Sindicato de los Trabajadores del Agua, una asamblea varia que lo ayuda, y una otra asamblea que tiene como propuesta de que cada ciudadano compra su mismo
relojito que está del lago, no sé cómo se llama eso en español, que lo compra cada una por su propia cuenta, cuesta muy barato, cuesta 136 euros, y cada uno después, a cada uno le pertenece el agua. ¿Por qué hay que tener el agua, tiene que estar privado, estar introducido en la bolsa de valores y el dinero que gana, que lo compra el capitalista? ¿Por qué? Cada uno lo compra, baja mucho después el precio de las cuentas y decide el dinero que ganan todos juntos para ayudar en solidaridad a otros, ejemplo de solidaridad, ¿no? ¿Por qué tiene que estar en la bolsa de valores y cada uno que pone su dinero en la bolsa, que tiene cada día el estrés, que sube la bolsa o baja, suban las acciones o bajan? Sí, es una buena propuesta. Ellos quieren también obligarlos, bueno, tienen el consenso de todos los alcaldes. Los alcaldes les prometieron que van a hacer un referéndum, ¿no? Pero no han realizado nada, y ellos solo presionan a los alcaldes más prácticamente de cómo realizar este memorándum, ¿no? Público, porque la verdad es que en Grecia no existieron nunca memorándum, ¿no? Excepto del último memorándum después de la dictadura, ¿no? Si la gente está a favor de la democracia representativa o la democracia del rey, ¿no? Esta lucha es importante. Y terminando, os voy a decir un ejemplo de ocupación diferente. Es una ocupación de una industria que existe en Grecia más de un año. Es una industria que se llama Biomed, en Salónica. Trabaja 37 personas y producía antes pegamento para el suelo y productos de industria pesados. El jefe, el propietario, abandonó la industria sin pagar a la gente, endeudado, y no sabemos dónde está y qué. Y también no importa, importa él, dónde sabemos y qué. Los trabajadores, después de muchas asambleas, manifestaciones, aplicándose a los sindicatos, a los sindicatos verticales, a todos, tomaron decisión de tomar su vida en nuestras manos y empezar a trabajarlo. Bueno, no es una ocupa, porque ocupar significa que andas y ocupas el sitio que pertenece. Es que el Estado les abandonó el edificio, la industria, y ellos, a vez de volver en su casa o buscar, tenían otra elección también, tenían la elección de buscar dinero, de buscar trabajo, algo muy difícil, ¿no? Y de condiciones muy malas. Tenían también una opción muy esperanza de escribirse en el Instituto del Desempleo y que esperan que el Instituto les llame y les ofrezca trabajo. Pero ellos decidieron seguir adelante. El problema de ellos es que no pueden funcionar y también ellos no quieren tratar de funcionar la mecanería, porque parece que eso puede ser una excusa para que la policía entre en el edificio. Entonces, empezaron su imaginación y así empezaron con la misma maquinaria que tienen, construir productos de limpieza para cualquier cosa. Y la gente lo sostiene mucho, ayudan todos. También han hecho una red inoficial de seguridad de limpieza, esos productos que son de pura limpieza, muy buenos, ecológicos. La única diferencia que tienen con los productos de limpieza del capitalismo es que no tienen este olor que usas, ¿no? Que echas limpiar y huele tanto la casa, ¿no? Este químico que huele siempre. Y eso lo sostenemos todos, estamos solidarios con esta industria, y ellos también no solamente permanecen en este hecho que hacen, pero también invitan ahora a otras industrias, pequeñas o grandes, diferentes productos, e introducen a ellos cómo seguir adelante. Porque todas esas industrias tienen problema de quebrarse o de que un día, llegando en la industria, que vean que las puertas están cerradas. Para concluir, quiero decir que estas estructuras de esta economía no son tan fuertes, tan potentes, para que nos puedan dar la oportunidad de creer que Grecia es un centro de la evolución y un punto que en lo cual puede cambiar toda la Europa. Creo que son muy pequeñas. Pero deben extenderse, no tienen otro futuro, deben extenderse con la gente y no solas. Si se escapan de la conciencia social de la gente, se van a morir poco a poco o por lo menos sobrevivir. Y creo que este proyecto, que hay miles de caminos para realizarlo, depende del pensamiento de cada persona, dónde está su vida y su carácter también, porque en las ideologías el carácter es algo que lo dejamos fuera, porque la ideología lo tiene solucionado todo. Creo que las podemos imitar y difundir en cualquier parte del mundo y lo debemos hacer, ¿eh?
porque si no tomamos la vida de nuestros manos, el sistema no nos puede prometer nada y los que quieren salvarnos al nombre de algo y representarlos, lo mismo creo que no pueden dar ninguna solución. Bueno, gracias. Eskerrik asko. Bueno, labur bada ere, egin digute alako argazki bat, egun Grezian bizi diren mugimendu sozialena. Bederatziak arte daukagu tartea, bai, orduan, bueno, inor galderarik baldin badu eta animatu daia. La pregunta es para cualquiera de los dos, puede contestar quien quiera. La ultraderecha, este movimiento neonazi, ¿tiene también una red alternativa de paralela, quería decir, a esta otra que habéis comentado, de asistencia social? Porque sí que se ha oído algo de comedores sociales solo para griegos, organizados por la ultraderecha, o Médicos con Fronteras, que era una cosa tremenda, ¿no?, de asistencia médica solo para personas griegas y demás. Gracias. Ciego. Δεν το πεις. Αγγλικά το έχεις. Κατάλαβες. Πες το, ναι. Okay, actually it's true that Golden Dawn, the new Nazis party, they organize also their own solidarity, let's say. So the last years, especially before the elections in 2011, they have organized food sharing, food distribution only to Greeks. Also, they organize blood, I don't know how it's called, you know, transfer blood, only by Greeks, for Greeks. And the most dangerous was that doctors, because this is not just racist, this is also illegal, let's say. Doctors, they found doctors that they accept to do it. And also, they... make this kind of services for Greeks, especially for food, actually, for clothes and this kind of stuff. So, yeah, this is true. The issue is that, of course, they do it only for Greece, and in that point they disseminate, you know, this racist ideology. But also... it's also a false impression. I mean, the issue is that the media, they make it so big when it's not. For example, the self-organized structure giving food, they can really give food every week in 1,000 families. And also before crisis, no? But Golden Dawn, it can make like 3 big bazaars in big squares. They invite TV channels and everybody's there, and they think that, okay, Golden Dawn is something really extreme, but they make solidarity. This is false. They just have the support of media. So this is the situation. I don't know if you want to add something. Ellos quisieron formar una red paralela, pero después de que se fuesen detenidos, vimos que esta red casi no existía. Era algo muy pequeñito. Y ellos, manipulando la gente y los medios de comunicación, lo presentaban muy, muy más aumentado. En el pasado verano, un miembro de ellos llevó su madre en un banco, en el cajero, y ella retiró dinero. Y un periódico muy famoso en Grecia, y lo compran muchos, y lo compran porque te ofrece 10 euros para comprar de un supermercado cosas. Por eso lo compran, no lo leen, porque no vale la pena leerlo, ¿no? Puso esta fotografía en la primera página, su madre, pero nosotros pensemos que, mira, y decían, imagínate, los de Almacén Dorado acompañan a los viejos para que quiten su dinero del cajero porque hay muchos inmigrantes, delincuencia y eso. El hecho que hay delincuencia existe en unas partes de Atenas, ¿no? Pero eso es la mentira y después se reveló en la actualidad, ¿no? Eso, ¿no? Uh-huh. Y
Mira, puedes decir que esta red paralela que hicieron es algo muy, muy pequeño y poco masivo, de poca masividad. Pero por otro lado, cuando alguien va y toma comida que la distribuyen los fascistas, tiene su propia culpa. Sí, ¿por qué puedes aguantar no comer y no tomar comida por los fascistas? ¿Por qué todos hemos vivido días o temporadas sin comer, o sin beber, o sin fumar, o sin café? No sé cada uno, si podemos aguantar, ¿no? Tiene su propia culpa. Yo no creo que todos son inocentes, no creo que existe el bueno y el malo. Ah, tengo hambre, voy a comprar al fascista. No, no vas a comprar al fascista, quédate en tu casa. Pregunta a un amigo que comas en tu casa, ¿no es así? Pero bueno, ellos lo hacen para manipularnos, ¿no? Y registraban a la gente que iban a tomar comida, registraban sus identidades. Los registraban ellos, ¿no? Y sabes, cuando estás registrado por un partido fascista, corres peligro tú, ¿no? Porque te vuelve a atacar a ti también. Hola. Bueno, dos preguntas para cualquiera de los dos también. El año que viene hay elecciones europeas. No sé qué esperáis del resto de Europa o qué poder o qué influencia podéis hacer en que el resto de Europa pues, se tome en cuenta vuestro caso, vuestra situación. Y luego otra cosa, bueno, pues en España también en general pues, ha habido bastante corrupción, hay una clase política bastante mediocre y ladrona y traicionera. No sé cómo pensáis ajustar cuentas con la clase política y ladrones de vuestro país. Si estáis en ello, si lo vais a hacer o si merece la pena o no. La segunda. ¿Puede repetir la segunda, por favor? Que supongo que a una situación como la que vive actualmente en Grecia, Grecia no se llega en dos días, pues ha habido muchas decisiones erróneas, mucha corrupción, mucho robo, hay responsables detrás, o supongo que lo sabrá. Si pensáis seguir denunciando esa situación, si pensáis que hay mucho dinero que ha salido del país, ¿cómo pensáis arreglar o si veis solución a un poco a todo eso? No es una pregunta, una reflexión. Vale, gracias. Ευρωπαϊκές εκλογές. Ήθελε να πει αν είσαι μέσα ευρωπαϊκής ή όχι αυτό το θέμα και το χρήμα. Και το αν είσαι με το ευρώ ή όχι. Όχι, δεν θέλω. Okay. I will start from the second one, okay, if it's okay. And then Mario will add if you would like to do something, to say something different. Okay, about the political corruption. Of course, it's something... we'll start from the second one. Of course, it's true that in the Greece, in the Greek political system, but I think also in the most political systems, there is corruption in politics in general, but also between the politicians. In our point of view, corruption is also a choice. I mean, you let it be expanded and you don't stop it. I think that there is no like politicians that they are thieves. It's not my, I don't know, I'm not going to say it like this, but they were creating an environment so they can steal money and but the most important is to create mechanisms. Okay, so their whole policy was built in a mechanism of corruption. Of course, there are also individuals that they could really take, for example, money and transfer them to abroad. For example, it's really important that the last 2 years ago, and this scandal is open until now, about Liz Lagarde. You may know it, that they gave to the Greek government 2 years ago a list with 2,000 names, all of them important businessmen and politicians, that it was proved that during the crisis they had transferred millions of euros to banks in Switzerland. This USB, this stick, it was 2 years in a lock of the Ministry of the Financial Affairs, of the responsible for the financial issues. So they really didn't want to open it. When it finally became a big issue,
especially from the pressure of France and from EU, and from and also from the pressure of left parties, they try to hide it with any means, to do everything. They create an exam to see really what's happening there, and they create so many barricades in order not to to have a final decision. So even though they justify that all these people, they really, in period of crisis, they transfer billions of euros in other banks, there is no political will to do something about this. Is what I want to say, that even though it's proved, no one said anything about that. For example, the same moment we have Liz Lagarde, the same moment everybody was, everybody, the media, were give publicity to pogrom against migrants in the streets, or to pogrom against, LGBT from a new Nazis, or to some squad that finally they kick out five activists. So this is always what they do when they have a big scandal to hide. So for me, with this government, with this there is no political will. If they won't, they really stop, and the thieves and all this mechanism that they create corruption. But in my point of view, they don't want to do it. I mean, because they are also part of it. About the European elections, I don't know if I can answer exactly your question. If not, please repeat. I don't know if you think that if finally Greece will be into EU or no. What we expect from European elections. Actually, what I think the electoral movement, I mean, all the people that participate in the movement and they vote, what they expect, for sure they expect some the left parties to be more strong in order to push also EU to change policies, let's say. I think this is what they would like in this fact. I don't know if I answered your question. No? Okay. Okay. Kaixo, eskerrik asko zuen testigantzaren gatikan. Eta gustatuko lezaidake gehiago jakitia etorkinei buruz. Lehen uste dute esan duzuela osasun publikoa gehiago hartzen zuten etorkina zirenak. Eta gaur egun ere greziarrek aukera bezala hartzen dutela. Etorkinek jarraitzen aldute lehengo baldintza berdinetan edo gogortu inzaia. Okay. Also, before crisis, migrants, of course, they were in the worst situation. No, it was in the worst situation, but it was the local ones. So, at that moment, imagine that migrants, they were more employed into building issue structures. The last years there is no building structure in Greece. Nobody builds anything. So imagine that the locals and the youth, we are feeling the crisis more like impact in unemployment. Migrants, they feel it twice. Okay, but mostly they feel it something also something different because the state it's in a very difficult situation and needs, of course, somebody to accuse. So all the attack against migrants, the limitation of their rights, it becomes harder and harder. So the migrants are in the
newcomers, migrants, they are in a really, really bad situation, a really emergency situation. Imagine that instead of building hosting camps, like to help them the first day, they build concentration camps. So all the migrants, and mostly refugees nowadays from Syria, that they are coming in Greece, they are like prisoners in the concentration camps. The second generation migrants, that they came and they had already more or less integrated in the society, they, especially from Albania, they take the decision, they go back. So they leave the country. But the situation for the newcomers and for the refugees are really really difficult. I mean that also the European Council and also Amnesty International and the United Nations, they make all the time research about how humiliated is the situation that they live in Greece. And of course with Frontex, but on the borders that becomes harder and harder. Yeah, so let's say that also before crisis were the worst victims, and now it's even worse for them. Represivo que ejerce el Ministerio del Orden Público desde hace dos años, en Grecia, que significa que les para en cualquier parte de Grecia buscando sus papeles y después les detienen y les ponen unos campos de concentración que han construido, se llama el Deus acogedor. Que quieren ser muy acogedores los inmigrantes, ¿no? Y el verano habían insurrecciones, porque el Deus antiguo era acogedor. Me llama mucho la atención de todo lo que habéis hablado. Es una forma de organizar la pobreza, la precariedad que hay ahora mismo en Grecia. Estáis buscando sistemas fuera del Estado para tratar de organizar a gente marginada, que se ha visto marginada de repente, y también a los emigrantes que se ven marginados más que los griegos todavía, tratando de no excluirlos porque ya son una masa muy grande de gente y necesitan sistemas, y el Estado no puede organizar como venía organizando hasta ahora esos servicios que la gente necesita. Pero a mí me llama mucho la atención que estáis renunciando al Estado. No pretendéis arreglar el Estado, no pretendéis recuperar el Estado. Y aunque vosotros estáis, sobre todo tú, hablando de renunciar a los sismos, de renunciar a las ideologías, yo lo que estoy oyendo es una vuelta al anarquismo de los años 30. O sea, a mí me sonáis a un anarquismo, a tratar de organizarse sin Estado. Pero un país como Grecia, que es la cuna de la democracia, no está tratando de recuperar un Estado democrático donde el Estado no represente el capital privado, sino el capital público y los servicios públicos. Okay, thank you very much for your question. Maybe it's time to clarify also how, from our view, consider around the movement and the social movement and the social structures. The first thing I mentioned is that these structures, they don't want at all in the social movement to replace the welfare system that every state is obliged to serve to the people, and this is clear. They start to organize just an emergency in order now that the crisis is in the point that there is no other, you know, time to spend, to give some emergency, urgent services to the people that today they don't have other option. But simultaneously, the same time, the same moment, to organize them in order to fight back, and what exactly you said, to ask
all these services, the education for all, the health, public system for all, to ask it back. But there is a situation that it's quite maybe difficult to understand if you haven't lived the last 3 years in Greece. The previous years, the syndicates and the movements, they were giving fights. They were giving fights to, and they were claiming request back from the state. Maybe it's rights, maybe it was working rights, or some against the wage cuts, or to access to hospital. Nowadays, everything is happening, it's because of the memorandum, and this is political choice. What we believe is that every single struggle in every field, it's political one. You can't claim back education for all, for example, when you have 20% of the primary schools that the state are getting closed them, to ask what and from who. Personally, I'm not against the state in general. I believe in state. I don't want to be all my life a self-organized, a park, let's say, or self-organized, a social clinic, because this is the role of the state. But now, with this kind of government and under these circumstances, there is no point to claim anything, even though you still do. That's why I said in my presentation that in this year we were supporting 20 general strikes, some of them 2 days, and some of them weekly general strikes. So you still claim things, but the same moment there is an emergency. There is no time to get loose, because people commit suicide every day. People are feeling isolated and marginalized every day. That's why they start to create new movement, new course of resistance in every neighborhood, and of course to claim from the state. But it needs to be clear to everybody that if this political situation, it doesn't change, no hospital will be open again and no school will be open again. And this is very clear. Every single struggle at that moment in Greece is political struggle. It's not struggle for every field. I don't know if I answered your question. Iván, perdona, quería decirte primero que en estos en esos colectivos de la otra economía, por ejemplo, no participan todos los que están marginados. Hay que gente que no está marginada y participan. No participan la gente solamente por su procedencia de trabajo o son desempleados obreros, ¿no? Hay otros, hay de todo. Y eso significa que las causas que provocan la marginación, la exclusión del pueblo, no son las mismas para todos. Entonces, no hay una manera. Por eso, creo que, bueno, a mí yo no puedo hacerlo, decir que queremos un mundo del pasado, del futuro, que sea así, así, no puedo describirlo muy bien. Si alguien otro lo quiere hacer, puede hacerlo y ojalá que sea interesante para leerlo, ¿no? Y repetir algo que sucedió al pasado, creo que no estoy de acuerdo con este dicho que dice Marx. Cuando eso le repiten, no me acuerdo de nada, pero bueno, es también importante este dicho, ¿no? Pero ¿cuáles son los nuevos característicos sociopolíticos en estos ejemplos? Es que, primero, no sé si os va a parecer ridículo, se encuentran la gente para hablar sobre su problema y no para el consumismo, el carro, el coche, la peluquería, el Real Madrid, el PAOK, el Olympiacos, muy, muy importante, ¿no? No lo hacen en el pasado nunca, no sé. Si estáis de acuerdo, es verdad, ¿no? De consumir quiero para llevar, ¿no? Nunca, ¿no? Y en la escuela hablaban más de la competición, de los exámenes, los papeles que van a agrupar para encontrar trabajo y eso. El segundo es que ejercen la verdadera democracia. Bueno, al nivel tópico, local, no es algo masivo, pero esa es la verdadera democracia, no es votar a alguien. Pero nadie les impide votar también en las elecciones. Dijo Adi que no, si no votas no vas a estar en la finca para cultivar, ¿no? Y
también eso, muy bueno, ¿no? Porque, no sé, hay filósofos que dicen que vivimos en una época después de la democracia, ¿no? Porque en Grecia eso que votan los parlamentistas, la mayoría de ellos son decretos leyes, no mantienen la manera para votar, ¿no? Lo hacen decreto de ley y terminan, ¿no? Y también el convivenio, lo mismo, el segundo convivenio, muchos de los del Partido Socialista decían que no teníamos de tiempo ni leerlo. No tenían de tiempo ni leerlo. Imagínate, ¿no? Sí, no es, está ya perdido su manera democrática. Pero bueno, para Estado privado, Estado público, Estado popular, no sé si nos referimos a los Estados populares del oeste, que vimos un totalitarismo que ejerció, ¿no? No sé. Pero para el capitalismo, la oligarquía financiera, los dos, los puede usar, ¿no? Para su ser. No tiene problema la oligarquía financiera, el capitalismo, los patrones no tienen problema. El patrón, antes en Rumania eran miembros del Partido Comunista, después tomaron el capitalismo, todos, ¿no? Accionistas, empresas, la mayoría de la gente, ¿no? Cambiaron los sistemas, pero el poder los mismos quedaron. Y, bueno, no se identifica exactamente, pero pueden seguir mantener sus intereses. Pero de esta manera no pueden tener interés. No los permite nadie. Y sí, eso, ¿no? Ningún concepto no es necesario borrar al otro, ¿no? Cada uno puede ejercer lo que quiere, el que quiere volver, que quiere que volvamos al Estado social lo puede hacer, los que ejercen esta manera de democracia lo pueden hacer y la gente van a ver los resultados, ¿no? Bueno, buenas tardes. Gracias a los dos por la charla. Yo tenía dos preguntas para hacer a cualquiera de los dos. Un poco a raíz de lo que ha surgido de la última pregunta, de cierta manera también, ¿tenéis alguna intención desde los movimientos estos de una participación política o porque al final, de cierta manera, todas las decisiones que, como os habéis comentado, que se han tomado, que han conducido un poco a la crisis, han sido también decisiones políticas, o tanto desde la Troika, de la Unión Europea? Y un poco también a raíz de lo de Amanecer Dorado, ¿sentís que estos movimientos de cierta manera están confrontados por ellos? ¿Tenéis algún tipo de resistencia o algún tipo de ataque aparte a raíz de ellos? ¿Y de alguna manera cómo los contrarrestáis o cómo pretendéis, digamos, llevar la gente hacia vuestro lado o si tenéis alguna manera de ello? Just to give you my answer, and then Mario will do. Actually, these social movements, also the movement of solidarity and the movements of resistance, they are 100% political. They are just not organized by a political party. Okay, so in the content, they have political analysis, they have political facts, and also the solutions are also political. The issue is, and in my point of view, this is a positive thing, they are not orientated or they are not controlled by a political party. It's something wider, it's something broader. In this movement, many people that are organized politically in political party, personally I'm also a member of Syriza. This is also my identity. I'm also part of many social movements and assemblies. So many other people belong to maybe to Green Party or to anti-capitalistic left party. So they have also this identity, the identity of a party. So I think the most important in that period is to convince people about the meaning, about the content, and not who is doing what. So the people that they are convinced about who is responsible for the crisis, what's going on with social economy that Mario said before, what's happening with the self-organization, who is supporting all that,
And a political party, they make another role. Okay, they can support it politically and transfer this to the to the elections, and I don't know. But it doesn't mean that all these movements are apolitical. They're totally different. They just don't belong, all of them, to one party. But this is the positive thing, because this is something broader. And you know, political parties, once they have power, from the other hand, they don't have. It's really a risk to mobilize people just, you know, under a political party, but it can change. Because the social bones should be autonomous, okay? And always to press political parties to be more radical, let's say. So, yeah, this is for me. Perdona, pero yo no te escuché muy bien. Perdona, ¿no? Pero sobre la participación en la política, que me parece que preguntaste, ¿no es así? Yo creo que esta política es esto: decidir qué vas a comer, cuándo, cómo, también qué ropa vas a llevar, ¿no? Con quién vas a hacer amistad, ¿no? Dónde va la manifestación, por qué, la vamos a hacer al centro o la afuera, vamos a pasar por un sitio que significa algo, no vamos, qué vamos a hacer cuando viene la policía, eso es política. Lo pueden hacer también otros eso. ¿Qué vamos a comer nosotros, cómo, por qué, no? ¿Qué ropa vamos a llevar, dónde va la manifestación? Nosotros tenemos que seguir a ellos, ¿no? Hay que elegir. Según Aristóteles, yo estoy de acuerdo con él, no de todo lo que dice, pero con él, que dice que la política es la, que se, cuando se encargas con la vida, cuando te encargas, ¿no? Correcto, ¿no es así? Eso, que decides tú de todo, ¿no? Eso no significa que vas a decidir, todas sus decisiones van a ser correctas, puede ser errores, pero tienes que saber lo que hiciste tú y no un representante. La otra democracia, la representante. Bueno, los representantes, ¿qué significa eso? ¿Que todos son malos o tienen mala intención? No. Así hablamos, no hablamos de un puesto ideológico, el bueno y el malo. Sí, hay gente que tiene muy buena intención, que han hecho muchas cosas, que defienden los derechos humanos, sí, es verdadero. Pero creo que en conjunto no, que no pueden dar soluciones para la sociedad, ¿no? No hay diputados que todos son corruptos de ninguna manera. Hay, lo contrario, hay muy buenas personas, hay mucho partido. ¿Mm? Y creo que lo tenemos que hacer. Y para que, me parece que la otra parte de la pregunta era que cómo podemos invitar a la gente, cómo podemos provocar a la gente que lo hace, ¿no? Contrarrestar, si no me equivoco, sí. Las posiciones y las prácticas que estaba llevando adelante el Amanecer Dorado, ¿no? Sí, como al final es una cosa que está, digamos, en Europa ha aumentado mucho el tema de la ultraderecha. De cierta manera entiendo igual que de cierta manera vosotros como movimientos sociales os veréis, me preguntará en primera parte, o sea, si os veíais afectados de alguna manera o atacados, no quiero decir físicamente, sino de contrarrestados con otras actividades de ellos, vuestros propios movimientos sociales, y después de ello, digamos, si de cierta manera vosotros también intentéis contrarrestar eso. Κοινωνικό κίνημα, ναι. Bueno, sí, yo estoy convencido que el movimiento político desde abajo puede parar el fascismo con cualquier medio de resistencia que debe elegir cada uno. Depende de qué puede hacer y de la potencia que tiene y hasta dónde puede llegar su decisión. Creo que sí lo puede hacer. Y sí, y el poder que tiene, que tenía el Amanecer Dorado en Grecia, porque se está cayendo poco a poco según las encuestas, no las creo todas, pero según las encuestas, era un poder representativo. Cuando se les llevaban al tribunal, en las agrupaciones y convocaron, no tenían más de 100 personas. Y les votaron 455.000. Ni 100 personas no estaban en la afueras del tribunal, ¿no? Para solidarizar con ellos. Aunque decían que repartían toneladas de comida y de tontería y de pescado y de todo, cualquier cosa que hay, imagínate, eso significa que no es poder, eso no es poder. Este es el sentido del representativo que existe también en otros organismos políticos. Lo vemos ahora, ¿no? Que eso que dice en el principio, que ninguna organización no puede representar masivamente la gente. Creo que no hay ninguna, ni la iglesia tanto.
si por qué esta es la trampa en la que tenemos que caer nosotros. En nuestro caso, cuando nos, en, la, en los tribunales, el año pasado, cuando llevaron los cuatro de los pueblos de Jalkidiki para el fiscal les interroga sobre unas acusaciones que tenían, se cerraron tres calles principales de Salónica. Llegaron más de 8.000 personas. Sin sentido político común, algunos votaban cualquier, de diferente estilo de vida y así, 8.000 personas. Y llegaron desde Jalkidiki, que significa que gastaron también gasolina, que sabéis que en Grecia no hay mucha circulación en las calles de autopistas porque la gente no tiene dinero para gasolina, están vacías, ¿no? Y también no quieren pagar los peajes, que está lleno, ¿no? Ese género creo que es muy importante. También creo que también el Estado les puede... puede poner obstáculo contra el fascismo si quiere, ¿no? Y la clase media, también la burguesía puede, ¿no? Porque a veces lo usa, a veces lo deja. Es elemento del Estado y de la clase alta el fascismo. Aunque a veces mucha gente de los pobres lo votan. No tiene que ver eso. El mejor de las dos opciones creo que es la primera. Para nosotros, para que somos pues, más orgullosos, ¿no? Para que tomamos las consecuencias que tenemos que hacer. No se ha mencionado para nada el tema de que el problema viene originado por la crisis financiera, que el Estado está secuestrado por un sistema financiero que es supraestatal, que esto afecta también a España, afecta también a Portugal, afecta a otros países. A mí, cuando empezó el tema de la crisis griega, hubo en Internet un vídeo que se vio muchísimo, que era de un parlamentario francés, con Bennett, en el que se acusaba al Parlamento Europeo de imponer unas medidas de austeridad a Grecia que eran absolutamente inviables. Hablaba de poner el empleo por encima del sistema financiero. Los estados, tanto en España como en Grecia, al parecer, han querido evitar una quiebra financiera porque el sistema financiero parece que tiene secuestrado el Estado y si el sistema financiero quiebra, el Estado quiebra. Y si el Estado quiebra, la gente pasa hambre. El Estado, de momento, aunque muy reducidas, como los bancos no han quebrado, puede seguir pagando unas pensiones, puede seguir pagando una serie de funcionarios. El miedo que puede tener el Estado es que ese sistema financiero insostenible quiebre. Entonces, por una parte está el tema de que vosotros, con vuestro sistema paraestatal, os salís de ese sistema financiero, pero el problema sigue estando ahí de que sin Estado hay muchos servicios como las pensiones, como los hospitales, como las escuelas públicas, que no se mantienen. Entonces, el Estado griego sigue teniendo el mismo problema que el español, que es que está en manos de un sistema financiero que controla la política. Eso por una parte. Y por otra parte, pues está que el sistema económico y de consumo que tenemos, tanto en España como en Grecia, como en otros países que tienen este problema económico, pues es deficitario. Y al final consumimos lo que se produce en China, con mano de obra china, con lo cual no hay empleo. Por más que se quiera hablar de una economía de servicios, estamos consumiendo más de lo que producimos, a pesar del turismo, que en Grecia como en España ayuda a equilibrar esa balanza comercial. Tenemos dos problemas, el problema financiero, que vivimos de dinero prestado, y el sistema productivo, que es deficitario. Entonces, al final, el Estado está en precario. Y mientras el Estado está en precario, podemos intentar agarrarnos a sistemas paraestatales, pero también tendríamos que tratar de alguna forma de recuperar el Estado, que al final es lo único que nos va a garantizar las pensiones y el sistema sanitario. Se está hablando cómo solucionar este tipo de problemas. ¿Se está culpando el sistema financiero? No, I don't need that. Actually,
for sure we believe that state it's not sustainable, and they do, for sure they don't. We don't believe that they can really apply all these austerity measures without many limitations. Like, for example, limitation of social rights and human rights. And for sure, we need to ask the state back, I mean, the welfare system back. That's why, in my point of view, as long as we have still parliament and this kind of democracy, even though, as Marius say, maybe it's not representative and maybe all this institutional ways of making politics is not so powerful anymore. Maybe people, they don't follow it anymore, or they don't get organized in the political parties. In my point of view, as long as we have parliament, you need to fight also in this in that way, not only in the street, in the social movement, but also in the political way into the parliament. For sure, you ask the state back, but not the one you had before. I mean, financial crisis, and it's a just a crisis of a capitalistic system, and it's capitalism is everything. It's financial, it's political, it's cultural, it's everything. So, in my point of view, we need to fight, but not just one country, globally or Europe and globally for sure, to change the whole political system, because capitalism has the ability to recover. No, we had more crises in history. The issue is how, at that moment, countries in Europe, but we face the same issue, because everything starts from a debt crisis. How all together we can give an answer to that, to Europe and also to the whole world. It's not we also said that, you also mentioned that Greece is just an experiment of the worst phase of neoliberalism in that moment in Europe. No Greece and no other country can face it by itself. And the request is that we don't want to go back to the previous situation, because also before crisis was exploitation, also before crisis was racism, or everything was also before crisis, but now it became worse and visible, and also maybe we are not more marginalized people, that they say about things that they are quite revolutionary, but now more people, they can hear of it, because things that we say, okay, it's going to happen, that now it came, so everybody knows that. For in my point of view, we need to fight also out of the parliament, but also into the parliament, in every level we can do, for a European solution and for a global solution. And in my point of view, is just the change of the political system. I don't know if we would like to say it's socialism. I don't know if it's called the communism. I don't know how it's going to be. For sure, it's not going to be capitalism. It's going to be a system without exploitation and without racism. Por supuesto que esas preguntas que hiciste, que si un Estado quién va a pagar las pensiones, o si un Estado, si es algo muy fuerte, ¿no? Y tenemos que resolverlo, ¿no? Sí, tendremos pensiones hasta cuando nos jubilamos, pero aquí en Grecia es muy difícil, solamente para mí es muy fácil, difícil que me den pensión, porque no tengo tantos días de trabajo para tener el derecho de tomar la pensión. Y la mayoría, y los más jóvenes que yo, desde 20 hasta 24 años, ellos lo dicen cuando hablan entre sí, que no tenemos ninguna esperanza de tomar pensión cuando llegamos a esta edad. Y tienen que tomar pensión, ¿no? Pero las cajas de pensiones que ellos las rompieron o las invirtieron en acciones, no sé dónde, hicieron muchas trampas, ¿no? Para aumentar el dinero, ¿no? Y lo perdieron todo. En este hecho nosotros no tenemos ninguna culpa. Nuestra culpa es la única, es que les confiamos de usar ese dinero que les daba, ¿no? Creo que lo podemos hacer mejor eso. 200 años hay que existen los estados en Europa, no hay más.
En nós hace 200 años, cuando en Grecia en 1821 la revolución, la 1824 llegaron los reyes de la Alemania para poner los primeros, ¿no? Este del estatalismo es muy más moral y ético en la Europa central, no por aquí sale ese estatal. El Mediterráneo no era tan nunca tenía el consenso de la gente. No sé, y aquí como recuerdo, no conozco muy bien la historia de la península, perdona, pero en los Balcanes el Estado se formó violentamente. Nunca pidieron la mayoría de la gente cómo lo querían ni de quién, ¿no? Por eso llevaron reyes y los leyes eran de la Europa Central. Y después poco a poco lo adoptaban. Bueno, no quiero decir que en esos dos años todo fue malo, de ninguna manera, ¿no? Pero ahora este contrato que existía entre el pueblo, el Estado, el que lo manejaba, las instituciones, como vemos todos, no existe. O poco a poco se está derrumbando. Y el protagonista que lo hizo no somos nosotros, es el Estado. El bueno sería que nosotros lo podríamos presionar al Estado, que nos daba más pensiones, o si no quieres, hacemos nosotros todo. El sistema de pensión, trabajo, todo, educación, todo. Él ataca, no nosotros. Y ataca, ¿por qué? En esta política que tiene del liberalismo y de aumentar su capital, ¿qué hacen ahora ellos? Bueno, disminuyen el Estado como mecanismo, lo disminuyen, ¿no? El sector público todo lo disminuyen. Solamente la policía mantienen. Aumenta la policía. Y aquí lo mismo nos sucede. Sí. Lo disminuyen, disminuyen y tú tienes que pagar con dinero, más trabajo, más estudios, que tengas más diplomas de idioma, de experiencia, todo el día, siempre, hasta ahora. Hasta yo ahora pienso tomar otro diploma, aprender ruso. Sí, para que seas competitivo con los otros, ¿no? Los mismos lo disminuyen el Estado, y es mejor para ellos. No sé si la cuestión es de... Algunos nos decían, al pasado, socialdemocracia, un Estado, no sé. Si la cuestión es de volver a un estado de socialdemócrata. Yo creo que mejor para caminar adelante. Y el sistema financiero y la economía hoy en día está totalmente autonomizada. Nadie le puede controlar. Nadie. No sabemos dónde va el dinero, qué los bancos, los intereses, lo que ganan. No tenemos ni el acceso para preguntar dónde y cómo, ¿no? Y esta manera de esos pequeños ejemplos es de la economía alternativa que los describí antes, lo bueno que tienen es que estás enterado de todo y sientes una seguridad de lo que sucede después, a este nivel pequeño que existe, ¿no? Pero de todo y confianza, ¿no? Y ellos la quieren cobrar ahora, esta confianza, el Estado, que nos falta. Nos quieren cobrar de nuevo. ¿Cómo quiere cobrar la confianza ahora? ¿Qué hacen para cobrar nuestra confianza? ¿Qué dicen? Dicen que nosotros tenemos la culpa de todo eso, que nosotros todos seremos ladrones. Sí, es posible que alguien simple rompió algo. Rompió algo, sí. Pero su potencial no era tanta para no ver el dinero, por ejemplo, de un banco o de un municipio. Una persona simple puede romper tanto dinero de una institución. Los de arriba pueden romper lo más que pueden porque tienen el derecho y la autoridad para hacerlo. ¿Y qué dice ahora? Si no lo pagamos todo eso, el Estado va a quebrarse. Pero nosotros tenemos la culpa. Hemos pagado tantos impuestos y nos endeudan poniendo otros impuestos. Nos ponen impuestos siempre, buscan cualquier cosa para poner impuesto. Y es muy lógico eso. La hacienda puede poner impuesto a todo. En Bolivia ponieron hasta el agua, el aire. Puede poner, hasta ahora que hablamos tenemos que poner impuesto, por ejemplo, el gobierno de Madrid. Pueden poner, ¿por qué? Porque no hay mucha electricidad, la luz, que no falta cualquier cosa. Ustedes podéis pensar, ¿no? Ustedes, si fueseis ministros de Economía, pudierais poner muy fácil impuestos, ¿no? Y ahora tenemos que pagarlo para que no tengamos el miedo de quebrar el Estado, ¿no? ¿Y sabes qué pasa en Grecia? Han disminuido tanto los salarios, que la gente con el dinero que compra no puede pagar todos sus gastos. Y muchos han dejado de pagar desde 6 meses, 8 meses. Y por más ellos que trabajan en el sector de sanidad, hay
quirúrgos de corazón que no han pagado casi un año y dos meses. Y hablamos de quirúrgos de corazón, algo que hace algo muy... No hablamos de uno que limpia la basura, ¿no? Y que a él también le tienen que pagar, ¿no? Y como dicen algunos, la sociedad está quebrada. Sí, está quebrada. Y está también, de nuevo, endeudada. Porque no podemos pagar los impuestos que nos ponen. Ahora estamos dos veces endeudados. Los que creían al consumismo están endeudados porque tomaron préstamos. Tienen su culpa, sí, pero prestarlo, pero creyeron en la lógica de aquella época. No es fácil criticar la lógica que existe en una sociedad para... No es fácil, algunos lo hacen, bueno, pero la mayoría no es bueno criticarlo y decir no lo voy a hacer, yo no voy a tomar préstamo. Endeudados y ahora se endeudan de nuevo. Bueno, behatzi agertu ditugu, galderaren bat gehiago baldin bago, igual azkenari emango diogu bide. Decía que eso, estamos llegando a las 9, si hay alguna otra pregunta, que contesten la última. Benche. Dago bat. Bat. El micrófono, itzulpena egiteko, diot, barkatu. Ah, hay dos. Sí, a ver. Ah, vale, pues hacemos cortitas, intentamos hacer cortitas. Sí, cortitas. Bueno, a ver, si no me equivoco, bueno, pues el problema de Grecia como de tantos otros países y de esa crisis financiera que se dice es que los bancos y los grandes propietarios y las grandes multinacionales están chupándonos la sangre de todos los países, de Grecia, de España, de Francia y de todo esto. Y lo que quieren ante todo y sobre todo es cobrar sus deudas, lo que a ellos les deben, pasando por encima de los problemas sociales, problemas económicos y demás. Y entonces, igual ante eso, pues lo que habría que hacer es, como creo, planteaba Syriza, ¿no? si no me equivoco, es no pagarles y fuera. No pagarles y se acabó. Y además, es decir, todos los problemas, resulta que no hay dinero para pagar a los trabajadores en todos sus problemas y no sé qué, no sé cuántos, y resulta que todo el dinero de la sociedad y de tal va a los bancos a pagar sus deudas, sus pufos. Y el Estado, eso que el Estado defiende a las pensiones, mentira. El Estado quiere privatizar las pensiones, quiere convertir las pensiones, que puede ser un gran negocio, en una cosa privada, en otro negocio más. Sí, una pregunta muy, muy breve. ¿Era una pregunta o...? Pregunta muy breve. ¿Creéis que sí...? Espera un momento. No. Vale. Vale. Okay. Bueno, pues hacemos la última respuesta y luego si quieren que respondan las dos. ¿Creéis que si gana la coalición de izquierda plural Syriza, el Estado terrorista griego daría un golpe de Estado con los militarotes de tradición golpista y la mitad de la policía griega que vota a la extrema derecha, Amanecer Dorado? Okay, from your, I'm really amazed because from your questions, it's like you know many things about what happened with Greece, with Greek propaganda. You know all the excuses of the state. It's really impressive. So about the first one, about that it's a bank's problem, but they just want to collect their money. I would like just to make a comment that the banks, they have took their money back 2 and 3 times, because all the private debt, public state has bought it.
So the state, or from all the loans we take from IMF and Troika, they give it back to the banks. So until during the 3 years of crisis, the banks, they have taken something, I don't remember exactly the number, but like 70, 80 billions of euros. So the public state bought the private loss of the banks. So just this one comment about the Syriza elections and a COPE. You know, in the last election, Syriza was very close to be first in the elections. We don't know if it was if it could really form a government. But it was the more or less the first one to take the elections. Then they found many, many ways to frighten people. The first thing, it was like the communists, like Mario said before, will take your homes. Banks take them now. The second was that in some banks, the owners of the bank told to their employers, that if you vote for Syriza, you don't have a job tomorrow. The last thing they told us is that if Syriza will be in the power, you have a COPE. So for sure, we don't believe this kind of threats. You know, they just make people get afraid of a political change. Even though if we take it like literally, the army, it's a democratic army in Greece, even though we have, because we have an anti-dictatorship from 1974, the history is like this, so there are no so much far right-wing influence in the army. I don't know if the police will take it, will do it alone, but for sure not. There is no that scenario, not at all. But they can find many threats for the people to just to make them afraid. We've listened many, many things, especially during the elections. But for sure, no. There is no any researcher or any. This is not the time of the history that a COPE will be done in Greece. Also, remember that in December 2008, that we had a small revolution again in Greece because police shot a 15-year-old guy, and we were all of us 3 months in the street. With also a lot of violence both ways, it was again a threat. But now, every day it was like every day the army would be in Sidama Square. It's like every day will happen. Because they try to disorientate people and try to convince them that Syriza, but also the activists and also the movement, it's a threat for democracy. But just to be honest, at that moment, practically there is no democracy in Greece. Okay, in the parliament, all the parties, they don't even discuss about the new laws that they pass through. They don't discuss anymore in the parliament. The minister of affairs, he can, with one signature, it can sign everything. There is no constitution anymore. Okay, so practically, this democracy that they really, support, they humiliate it. Okay, so yeah, there is no any, Mario. Se acabó. Sí.